Documentación y Asuntos de Migración, Olga Salcedo. Aquí en Moca también se desempeña en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Una vez más, le recibimos en nuestro espacio. Bienvenida sea. Gracias, Yanila. Es un placer otra vez estar en tu programa y en tu nuevo local. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Hay una situación que está preocupando mucho a las personas y es hablando de los cambios que se van a implementar a partir de mayo de este año 2018 en los formularios para las visas. ¿Cuáles serían más o menos esos cambios? Sí, hay muchas inquietudes de aquí, de la población, vamos a llamar, porque despertó la curiosidad de un artículo en el periódico que salió anunciando los cambios que van a venir en formularios para visas a partir de mayo. Pero déjame dejarte saber que ya esos cambios ya comenzaron a ser efectivos, especialmente en el formulario de la visa B1, B2. Analizaron la pregunta, ¿qué tiempo tiene trabajando donde tú estás? ¿Anteriormente era? Solamente anteriormente decía dónde usted trabaja y el teléfono. Se limitaban a eso. Ahora, ¿qué tiempo tiene? Es decir, le pueden medir. ¿Usted está estable? Exacto. ¿Usted tiene cuántos años trabajando en ese lugar? Así es. ¿O entró hace un año? ¿Entró hace tres meses? Sí, ese es el propósito, porque de ahí le va a dar la facilidad de ello poder decidir. ¿Es una limitación? Claro que sí, claro que sí. Entonces, los cambios que están viniendo en los formularios es para limitar, porque ya eso le es más fácil a ellos poder decidir si te dan la visa o no, ya a su creencia, porque como yo siempre he dicho, ellos están entrenados para las dudas. Por más realidad que tú le presentes un cuestionario o le conteste, tú tienes que estar bien seguro y saber manejar esa entrevista para que las dudas no lo arrope a ellos y puedan ellos decidir si te dan esa visa. Bueno, vamos a hablar un poquito del matrimonio con extranjeros que tanto se da. ¿Cuáles son los requisitos para llevarlo a cabo? Sí, cuando una dominicana o dominicano va a contraer matrimonio con un extranjero, llámese que sea nacido en otro país, tiene que hacer una clase de proceso, especialmente que no encuentro, si de verdad eso es una confidencialidad. Tiene que presentar un certificado de soltería. Eso significa que esa persona está soltera, que no está casada en ese momento para poder contraer matrimonio con esa otra persona. Si está divorciado, generalmente es el caso, no es necesario presentar el divorcio, simplemente ese documento. Ese documento se hace aquí en República Dominicana. No tiene que ser de allá. Cosa que, como vuelvo y digo, no tiene sentido. Y entonces, después que presente ese documento, pues hay que llevarlo a Procuraduría, pagar el impuesto en el Banco de Reservas y así presentar otras documentaciones. Pero tienen que estar, sí, al tanto los que van a contraer matrimonios, porque hay algunos que han traído inconvenientes por no estar de verdad preparado con ese documento, que si no lo presenta dos o tres días antes de la boda, pues en la oficialía no pueden realizar ese matrimonio. Tengo una pregunta vía WhatsApp. Dice, si el padre o la madre viaja con un niño, o sea, uno de los dos viaja con el niño, aún así hay que sacar un permiso siendo menor. ¿Y cuánto cuesta el permiso? Así es. Si un niño menor de 18 años, como aquí es... En este caso se toma en cuenta la mayoría de edad de aquí y no la de allá. De aquí, no, la de aquí. La de aquí. La de aquí. Porque el niño va a ser dominicano. Ok. Entonces, si viaja con uno de los dos padres, tiene que sacar ese permiso. Es decir, la autorización del otro padre que no está viajando. Si está aquí el otro padre en la República Dominicana y está viajando, tiene que sacar ese permiso aquí. Se hace el proceso con las documentaciones, cédula, pasaporte, debe de tenerse el número de vuelo. ¿Dónde se solicita el permiso? Eso nosotros lo hacemos en la oficina, hacemos ese permiso porque eso es como una autorización, uh-huh. Necesitamos la documentación, inclusive el número de vuelo, la línea aérea que va a salir ese niño con ese padre.
y tienen que estar todas informaciones. Una foto del niño para que vea migración. Pero ese trabajo usted se encarga de eso. Nosotros nos encargamos. Entonces, si no es con ninguno de los dos padres, si es, por ejemplo, con una tía, ¿el mismo procedimiento o también, no puede viajar? También, en el momento que no se necesite, cuando viajan con los dos padres. Okay, si el niño viaja con los dos padres, no se necesita ese permiso. Hay que pagar un impuesto de 700 pesos en reserva más 2,000 pesos, que eso es otro nuevo que está dentro de renglón de migración, que ahora se paga en el banco de reserva. Antes usted podía pagarlo en el aeropuerto antes de salir, después lo mudaron a la oficina de migración donde usted va y lleva la solicitud. Ahora hay que pagarlo en el banco de reservas. Ok, entonces en pantalla ha estado saliendo el número de teléfono de doña Olga en sus oficinas aquí en Moca, que es el 809-578-5240, y le brindamos todo ese servicio en el edificio Ramón Santos, aquí en la calle 16 de agosto. Y también la gente nos está escribiendo vía WhatsApp en el 809-910-6121, que es nuestro personal. Tenemos por aquí otra pregunta, doña Olga dice, tengo residencia americana hace poco, si me quiero quedar un tiempo más del permitido aquí, ¿es cierto que tengo que pagar? No tendrá que pagar, pero sí tiene riesgo de que se la cancelen. Se la cancelen, haga el proceso cuando usted pagó el derecho a la entrevista de $325 y luego tener otra entrevista. Y hay casos que tiene que hacerse el examen médico otra vez. Así que yo le sugiero a esa persona, otra vez el proceso, salga del país. Si le dieron hasta mayo 10, váyase mayo 8, pero salga. Si es que tiene algún compromiso pendiente o alguna clase, que generalmente eso es lo que sucede, usted puede irse a los Estados Unidos y regresar a la semana o a los 3 días, pero dele salida antes de la fecha que le dijeron, porque después de verdad es bien molestoso y costoso. Actualmente hay mucha gente que luego de que tiene su residencia americana como que se arrepiente, no quiere vivir allá. Le gusta ir a Nueva York, le gusta conocer el sueño americano. Todos así quieren es ver qué es lo que hay de aquel lado, así es, pero se arrepienten. En ese caso, si la gente, pues, si les recomendaríamos, primero busque una visa y conozca y no se vaya a la residencia. ¿Realmente hay más posibilidades de llegar a los Estados Unidos con una petición para una residencia que solicitando una visa? ¿O dependiendo del cuadro de cada persona? Sí, eso depende, porque si es un esposo ciudadano, tú sabes que rápido te vas a salir. Rápido podemos llamarle de que como es una visa... Y si no te gustó, te jodiste. Exacto. Es una visa de inmediato. Pues eso ahora mismo está durando de 12 a 15 meses. Es lo más rápido que tú puedas irte legalmente. Lo único inconveniente que si a usted no le gustó, como ha sucedido en muchas ocasiones, o tiene que entregar la residencia o tiene que pedir un permiso por 2 años. Entonces usted renuncia a la residencia y solicita una visa. Puede hacerlo. ¿Y el permiso por 2 años usted no lo recomienda? Bueno, no lo recomiendo porque si esa persona tiene un futuro hacerse ciudadano, esos 2 años se los restan al tiempo de los 5 años para usted calificar para hacerse ciudadano. Muy bien, entonces tenemos una última pregunta por aquí. Dice, y cuando un padre pide a un hijo ya mayor, ¿qué tiempo dura? Mi papá se lo llevó, mi hermano que ya es ciudadano americano. Ok, las peticiones de residente, de padres residentes para hijos mayores solteros, porque no pueden estar casados. Migración está trabajando para enero primero del 2012. Es decir, que si a usted le hicieron una petición en el 2014, en febrero, tiene que esperar que Migración vaya trabajando por febrero del 2014. O sea, que actualmente vamos por el 2012. Es decir, hay mucho entonces, doña Olga. Seis años. Sí. Pero es como la póliza, vamos a llamarle así, de Migración. Peticiones de padres residentes a hijos mayores de edad soltero dura de 7 a 9 años. Nunca lo dura, porque ya a los 6 años comienza a llegar el preaviso. Pero hay situaciones de que, por ejemplo, si yo te pedí a ti, pero el momento que me llegó el preaviso, mi ingreso no es suficiente, tengo que encontrar un fiador. No es fácil encontrar un fiador, ni todo el mundo quiere ofrecerse. Entonces eso tarda 6 meses o qué sé yo cuántos meses, o ya eso es parte de la duración. En vez de durar 6 o 7 años, va a durar 9. Lamentable que no tenemos más tiempo. El asunto del dinero, que la gente siempre le preocupa. Una persona me preguntó que si era necesario tener mucho dinero en el banco para solicitarla.
Eso es relativo. Si es una persona que va a solicitar con 125, 150 que tenga ahorrado, es un monto módico. Muy bien. Entonces, doña Olga, los servicios usted los ofrece aquí en Moca, como habíamos dicho, en el 809-578-5240. Un placer una vez más que nos haya acompañado. Gracias a ti, Yanira. Gracias. Buenas noches.